Para este pequeño tutorial vamos a necesitar un espejito, un rizador de pestañas, un delineador negro. Este es como en gel, pero puede ser también en lapicito color café o negro. Un rímel y este es un polvito para maquillar las cejas. Puede ser también en lápiz color negro o café, dependiendo del tono de su cabello. Bueno, chicas, les comento, yo por lo general no me maquillo, nada más me pongo cremita humectante y me maquillo los ojos como van a ver a continuación. Si ustedes están pequeñitas y están empezando en esto del maquillaje, bueno, pues como yo solamente empecé con una línea de delineador negro en la parte de abajo, luego me empecé maquillando las pestañas, luego las cejas y bueno, empecé a depilarme la ceja. Esta parte la tenía más pobladita y me la fui sacando hasta que llegó un momento en que ya no salió, así que tengan mucho cuidado en la forma en que se depilan la ceja. Si son pequeñas y no es necesario que se la depilen, con un poquito de gel transparente para que se quede peinadita y en su lugar es suficiente. Les repito, si son pequeñitas, con que se pongan crema y tengan su pielecita humectada es suficiente, no es necesario empezar a usar muchísimo maquillaje. Y bueno, espero que este video les sea de utilidad y que aprendan algo nuevo. Esta es la forma en que yo lo hago, no soy profesional, todo lo he aprendido con unas cosas con la práctica y otras viendo también tutoriales en YouTube de varias gurús de belleza. Tampoco el maquillaje que utilizo es de marca, así que espero les sea de utilidad y vamos a empezar. Bueno, para empezar, mis pestañas, como se ve aquí, no son completamente chinitas. De este lado también. No son de aguacero como dicen, pero tampoco son completamente chinitas. Me voy a maquillar únicamente un ojo para que vean la diferencia. Y bueno, como les enseñé, vamos a utilizar un polvito para maquillar primero la ceja. Es como este. Tiene tono café y negro. Yo voy a usar una mezcla de los dos porque mi tono de cabello es oscuro. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y puedan apreciarlo. Estoy usando el filito de la brochita para irla rellenando. Y tomando un poco de los dos polvitos y dando toquecitos. La vamos rellenando. La forma de su ceja también depende de uno, cómo les crezca, y dos, la forma de su rostro. Y nada más un poquito aquí para que se vea lo más natural posible. Ahí está. Está sin maquillar y está maquilladita. ¿Listo? Luego tomamos el rizador de pestañas, como este que parece instrumento de tortura. Y vamos a ponerlo esta parte curvita. ¿Dónde está? Esta parte curvita va en el párpado. Vamos a recargarlo un poquito hacia atrás. No mucho, recuerde que los ojos son muy sensibles. Y vamos a apretar poquitito. Y vamos a ir bajando o haciéndolo hacia arriba para que se vayan rizando nuestras pestañas. No aprieten muy fuerte porque si no quedan así como paradas. Y en los tutoriales que había visto lo hacen de frente y no se logra apreciar bien cómo va quedando chinito. Espero que por aquí sí lo puedan apreciar. Como es que poco a poco voy bajando y voy
rizando la pestañita. Lo voy a hacer de frente, nada más que enfoque la cámara. Ahora sí, de frente. Cerrar mi espejo porque si no. Listo. Ahí se ve. Y de este lado, pues nada. ¿Sí? Ahora vamos a tomar nuestro rímel y vemos hacia abajo con un espejito. Nos ayudamos. Vamos a ver así. Y vamos viendo hacia abajo, poniendo nuestro espejito en la parte como de la barbilla, a esa altura. Hacia abajo. También como que parpadeamos para que toda la pestañita pase por el cepillito. O lo pueden hacer hacia un lado, a ver si se aprecia mejor. Creo que sí. ¿Listo? Sí, se mancharon como yo. A ver, creo que también me manché un poquito el párpado. Con un cotonete, con aceitito, lo vamos a retirar. Y con mucho cuidado. Retiramos el excedente. El cotonete tiene un poquito de aceitito desmaquillante. Pueden usar también aceite de olivo o de oliva. Listo. Como quedan luego un poquito pegadas, yo uso un cepillito de un rímel que tenía, que ya se secó. Y también me lo paso con los mismos movimientos para separar las pestañas. Ahí está. Esa es la diferencia. Hasta ahí pueden empezar usando un poquito de maquillaje. O si no, con un poco de delineador. Lo pasamos en la parte de abajo de nuestros ojos. Pueden ser delineador en lápiz, cafecito o negro. O yo uso este que es como lo venden en los cosméticos árabes también, que es un delineador como en gel, es un tubito de plástico. También deben de tener mucho cuidado con esto. Primero hacer pruebas de alergia a ver si no le lastima su ojito. Y ponerse muy poquito al principio y que no les arda y todo eso. Y luego ya seguirlo usando. Este se pone así en la orillita y se cierra el ojo y se pasa. Y así es como queda. Y bueno, eso es todo lo que yo hago. Con un poquito de brillito de labial transparente. Y ya. No tengo tiempo de más. Pero bueno, regularmente en fiestas y todo eso sí me maquillo un poco más. Si les gusta este tipo de tutoriales y les fue de ayuda, coméntenme en la parte de abajo si quieren ver algo más. E ir subiendo y agregando más tipos de cosméticos a nuestro rostro. Y bueno, esa es la diferencia ahora sí.
del ojito maquillado y del ojito no maquillado. Espero que les haya servido y puedan ponerme en mi Instagram, que está el link en la parte de abajo, si les sirvió y la diferencia entre un ojito maquillado y no haciéndolo de esta manera, o si les sirvió un ojito como les quedaba antes en relación a cómo se maquillan regularmente, y ahora si les interesa probar esta forma de maquillarse los ojos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, bye bye.